Valencia, Santiago. Tengo un taller de cerámica en el centro de Tordesillas. No está muy visible, pero aquí llevo desde el 2002. Es un taller reconocido por la Junta de Castilla y León. Y me dedico especialmente a la cerámica artística. Bueno, pues este es uno de mis productos estrella. Son piezas de formato pequeño, pero con esto consigo luego hacer otras piezas, como por ejemplo son las perchas o los nombres. Son nombres. Entonces, los clientes lo que suelen hacer es elegir sus piezas de cerámica y hacen su composición un poco a su gusto, porque tengo mucha variedad de formas, de colores. Esto es cerámica blanca. Lo primero que hago es la plancha. Con un molde lo corto, cada pieza, piecita por piecita, las grandes, las pequeñas. Voy cortando todas y después de una vez seco y que yo le he pasado la esponja, va al horno. En el horno cuece pues a unos 850, que se llama bizcochar, sale bizcochar. Sobre ese bizcocho ya está duro y lo que puedo hacer es el dibujo. Utilizo una técnica que es la técnica de cuerda seca. Es una técnica pues del siglo X que introdujeron los árabes y consiste en delimitar cada figura, aquí lo veis muy bien, por ejemplo, con una línea, ¿no? Esa línea está hecha con grasa. Normalmente yo uso grasa de coche, pero puede ser otro tipo de grasa, diluida con trementina, y añadimos un pigmento. Una vez que lo hemos dibujado con esa grasa, con un pincelito, lo dibujamos y tal, pues luego todas estas celditas que veis van, cada una las voy rellenando de su color con un esmalte. Un esmalte que es cristal coloreado, ¿no? Esta es la zona del taller donde tengo los esmaltes. Es mi laboratorio. Casi todos, no todos, son esmaltes comerciales. Ahora ya vienen preparados. Hace años sí que les hacía yo. Por aquí están, y pues utilizaba las básculas y todos los ingredientes que hay que hacer, que necesita un esmalte, ¿no?, para que pueda funcionar bien. Pero ahora la verdad es que vienen ya fenomenal hechos. Lo único que hago es modificarles para subirles el color, subirles la temperatura, hacerles más mates o que no escuran. Simplemente les modifico, pero están todos hechos. Y hay una gama pues muy grande. Esto también está hecho con cuerda seca, pero no es la técnica de cuerda seca tradicional, la que se hace con el aceite. Está hecha con un lápiz, está todo dibujado con un lápiz que es graso. Entonces eso hace la misma función, que no se junten los esmaltes. La única diferencia es que el lápiz se quema en el horno y deja que se vea la baldosa de abajo, que es blanca. En este caso es blanca, si fuera la roja se vería el rojo. Entonces el efecto que queda... Pues los bordes no son negros, es el blanco. Es otra técnica diferente, la falsa técnica de cuerda seca. Esta, por ejemplo, sí que es, lleva la auténtica. Bueno, estos son mis espejos de cerámica. Tengo diferentes modelos. Les hago sobre todo por encargo. Les promociono en las ferias, pero luego les hago de diferentes medidas. Están hechos igual, son baldosas que van esmaltadas con la técnica de cuerda seca, pues la baldosa, luego va incrustada ahí y hago los montajes, los hay con marco y sin marco. Y bueno, pues ha llegado la hora de hablaros de mis gorditos. Pues llevo desde el 2002 o antes haciéndoles. Casi 20 años. Son unas figuras de barro rojo y en un principio empecé haciéndolas que eran muy gorditos. Los gorditos de Alicia vienen por los gorditos de Alicia en el País de las Maravillas, que me hicieron gracia también lo que es la figura de esos dos hermanos así un poco rechonchitos y tal. Y yo lo que quise hacer era como profesiones. La profesión del policía, la del médico, la del albañil. Y bueno, pues empezaron encargándome. ¿Qué pasó? Que luego empezaron a decir hazme rubio, hazmele con dientes, hazme con gafas, y al final los gorditos terminaron siendo un poquito más delgaditos y personalizados, eso sí, muy personalizados. Para bodas,
para las despedidas también, con muchos animales, con objetos, con motos. Y luego está esta línea, que es la línea de los trofeos. La línea de los trofeos, lo que hago es también utilizar la cuerda seca, las dos, la clásica y la de lápiz. Y bueno, pues son trofeos que me encargan asociaciones, instituciones. Podéis encontrar mis productos a través de Facebook, Alicia Santiago Cerámica, y de los gorritos de Alicia. Son dos líneas diferentes, es donde se ven todas las fotos. Luego además tengo la página web, pero yo creo que en Facebook es donde más información podéis obtener.